Bueno, es un placer para nosotros entrevistar a Susana Urbano y ella, bueno, la verdad es que colabora con todas las causas, la hemos visto ya este verano en muchas cosas y todos los años, ¿no? Y hoy, pues en esta puesta también de largo, en los Rotarios, esta cena de verano que hacéis como una gran gala, ¿no? Un año más, ¿cuántas ediciones son ya? ¿35, creo? 35. Es la 36ª edición este año, estamos felices de poder otra vez celebrar por 36ª vez aquí en la Finca de la Concepción, este evento que para nosotros es el más importante del año. Bueno, tú ya eres masero, que sí. Desde los Rotarios en Marbella, pero bueno, que todos los Rotarios estáis muy unidos, ¿no? Porque sí. Aquí hay Rotarios que siempre nos dicen, pero hay uno en Puerto Banú, hay otro, no sé, pero la verdad es que la finalidad es la misma, ¿no? Para todos los Rotarios. La finalidad es la misma, somos 1,2 millones de Rotarios en el mundo, divididos en 166 países, y aquí es cierto que desde Fuengirola hasta Estepona hay 12 clubes, de Rotarios, hay muchos clubs, más que en otras zonas quizás, pero no pasa nada porque trabajamos todos juntos. De hecho, esta noche vamos a tener aquí a seis presidentes de diferentes clubs Rotarios de la zona, o sea que muy bien. Bueno, desvelando algo de lo que vamos a ver esta noche en esta gala. No, eso quiero que sea una sorpresa, pero tenemos un programa muy bonito, muy diverso. Ahora un poquito, pues una musiquita un poquito más clásica, luego vamos a tener varias... Es que no os lo puedo desvelar, porque tenéis que quedaros y verlo. ¿Crees que superaréis este año la expectativa del año pasado? Oh, totalmente. Bueno, tenemos 308 invitados este año, o sea que estamos felices y hemos tenido que cortar porque no esperábamos... la verdad que no esperábamos tanto aforo y hemos tenido que cortar esta mañana de decir, pues lo sentimos, no podemos más, no podemos admitir a nadie más, así es que estamos felices. Pues enhorabuena, el escenario es el mismo, con lo cual nos agrada mucho estar en estos jardines de veraniegos tan bonitos. Sí. Enhorabuena por lo que hacéis, por vuestra labor, que ya luego nos dirán a ver ya la recaudación y todo, nos mandaréis la nota para que la publiquemos y a todo el mundo. Gracias, Isabel. Muchas gracias a vosotros, gracias. Bueno, que nos alegra también que los jóvenes estén aquí también en la gala y es que se da difusión, bueno, a todo, ¿no? María Dalma como presidenta, que está también elegantísima, enhorabuena por tu labor aquí en los Rotarios. Y bueno, que Susana nos hablaba de esta misión también que hace Interact, se llama, ¿no? Exacto, Interact son los jóvenes Rotarios. Nosotros dentro de Rotary tenemos dos grupos, aparte de Rotary somos los seniors y luego tenemos los Interact, que son los más jovencitos, son los que están en el colegio, que ya empiezan a realizar sus propios proyectos, también a realizar sus propias acciones para recaudar dinero, que luego ellos completamente de forma independiente invierten en aquellos proyectos que consideran necesarios. Y luego tenemos también los Rotaracts, que son los Rotarios jóvenes pero de la universidad, en edad universitaria. Y estos chicos tenemos nosotros el honor de tener a dos colegios que tenemos apadronados como Interacts, que es el Colegio de Bocanegra y el Colegio de Aloha College. Entonces tenemos aquí tres representantes de Aloha. Víctor está representando al presidente de Aloha, es el tesorero en Aloha. Por ejemplo, Susi está encargada de social media y él es un all-arounder porque siempre se presta todo un gran servicial. Y luego tenemos a Ana Vallés, que es la presidenta de Rotary de Interact Bocanegra, y a su amiga, que también... ¿qué haces tú dentro? No, la verdad que no sé qué es lo que haces. ¿Qué haces tú dentro? Nos lo cuentas tú. El micro, pero primero me gusta que María del Mar me hables un poquito a mí cómo nace Interact. Mira, para Rotary Internacional, en general, la educación es uno de los pilares fundamentales, igual que para todas las organizaciones que apoyan un cambio en el mundo, un cambio en la sociedad. Entonces, para nosotros, la educación, la juventud, los jóvenes, son fundamentales, educar en valores, porque no se llega hasta aquí sin haber tenido un previo, un saber, una educación en valores, que es lo que nosotros intentamos y lo que Rotary está promoviendo siempre. Entonces, ahora mismo el momento que vivimos es de un gran déficit y de una gran crisis de valores en la juventud, los niños, en la juventud, en la adolescencia, y creo que es una cosa muy importante que hacemos, que la estamos apoyando mucho, y desde el Club de Marbella, desde el Rotary Club de Marbella, con la ayuda de Susana, que ha sido una de las grandes impulsoras, y ahora con mi apoyo 100%, y si hay más de 100, pues lo que sea, con el apoyo total para estar cerca de ellos, para ayudarles, para que convivamos, para que ellos nos conozcan, vean cómo es la vida rotaria, y para nosotros arroparlos y ayudarlos en todo lo que ellos necesiten. Además son maravillosos, no tenéis nada más que ver. Ahora, entre las tres, vamos a preguntarle algo. Vamos a empezar con la presidenta, que le pregunta alguno de ellos. Bueno, pues a mí me gustaría preguntarle a la presidenta, ¿qué es? Vente por aquí.
a Ana, me gustaría saber para ti en qué ha cambiado tu vida desde que tú empiezas en Rotary, aunque tú eres de padre rotario, con lo cual tú ya esto conocías, pero ¿qué ha aportado a tu vida? ¿Qué ha cambiado? A ver, pues no sé, ahora mismo pues como que ayudo más a la gente y me siento mejor conmigo misma, no sé. Abre puertas, yo me imagino, ¿no? Pertenecer a una organización como Rotary, que hace tanto bien, ¿no? Entonces, un poquito también tu labor es transmitirlo, también como hacen ellos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que les da una visión diferente, se dan cuenta de la necesidad, porque ahora mismo no se educa en esto, se educa en la individualidad, en uno mismo y en su entorno más cercano. Pero cuando tú abres las miras y te das cuenta de que hay necesidad y de que hay otros que no tienen la suerte que tú tienes, mueves ese sentimiento de solidaridad y los niños lo tienen. Y se contagia. Entonces es una cosa, cuando ella dice ahora pues ayudo más, porque le ve el sentido ayudar, porque antes a lo mejor veía la necesidad, pero no le veía el sentido. Y esto es. Entre ellos, o sea, yo lo que he visto, por ejemplo, también la experiencia que, gracias a Dios, he tenido la suerte que he tenido de acompañar desde hace varios años a los chicos de Interact, lo bonito de ellos es que siempre me cuentan es que acaban haciéndose una piña, porque eso de trabajar juntos para sacar adelante un proyecto, venir a trabajar como hoy, porque hoy ellos están trabajando, podrían estar en la playa o con sus amigos viendo la tele, pero están aquí colaborando, ayudándonos a nosotros, entonces eso les une y eso es bonito, luego eso es lo que queda para ellos también. ¿Cuál es tu nombre? Jamal. Jamal, ¿qué es para ti? Está también. Pues para mí más que nada yo uní para darme cuenta de lo que está pasando en el mundo e intentar ayudar en lo que podamos. ¿Y tú tienes también en sí, has pensado en algún proyecto que poder también transmitirle a los jóvenes? En sí no hemos pensado en ningún proyecto todavía, estamos pensando en cómo recaudar el dinero, pero yo creo que en el futuro sí pensaremos algún proyecto entre todos. Seguro que sí, que soy hombre. Bueno, vamos a seguir por ahí, lo llamamos, que ya lleva ya una medalla, ¿no? Acércate aquí, que nos cuente qué simboliza. ¿Víctor? Sí, bueno, la medalla es para el presidente, pero es Rafael que no está aquí y representa el líder, que sí, que hace los proyectos y sí. Siempre. Sí, claro. Fenomenal. Bueno, ¿y tu nombre? Susana. Susana, ¿cuál es tu misión? Pues que el mundo mejore y recaudar mucho dinero para invertir en el mundo y que poco a poco más gente se vaya uniendo y vean lo importante que es. Bueno, tenemos que no sabíamos qué labor tenía de Susana. Acércate, acércate un poquito aquí con nosotros. Yo, Victoria. Victoria, cuéntanos. Y yo en mi colegio soy la secretaria del grupo y pues estamos cada vez poco a poco intentando mejorar lo que es la sociedad, haciendo proyectos para recaudar dinero y meterlos en unos fondos mejores y pues ya está. Pues enhorabuena, que sigáis así de fuerte y transmitiendo a los demás. Bueno, presidenta, ¿cómo ha sido este año? Haz un resumen en breve. Pues mira, llevamos poco tiempo, frenético, preparando la gala que ha sido el primer evento. Primero tuvimos el cambio de collar que fue muy emocionante, yo este proyecto lo acojo con muchísimas ganas y con muchísima ilusión para hacer muchas cosas, para desarrollar muchos proyectos y la verdad que ha sido un mes de julio lo que llevamos frenético. Ahora ya parará un poquito, pero bueno, a mí no me importa, a mí me gusta porque lo hacemos para apoyar, para ayudar a Marbella, para ayudar a la gente de Marbella, tenemos proyectos internacionales de emprendimiento femenino, tenemos muchísimos proyectos, cuando queráis nos vemos y os cuento con detalle. Lo que me han dicho que tienes una voz fabulosa, ¿no? Que así ya no existen enfermos, porque tú les cantas y ya los pones buenos, ¿no? Bueno, si eso fuera así sería maravilloso, no tendríamos enfermedad, pero sí, yo soy cantante desde siempre y esta noche pues ya daré una pincelada, ya como es mi fiesta y quiero agasajar a mis invitados, pues haré un regalo especial esta noche. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Gracias. Bueno, la verdad es que nos da mucha alegría poder entrevistar y saludar a dos grandes amigos, dos grandes personas, al fin y al cabo empresarios, como es Noelia y Humberto, que entraron ya oficialmente en los Rotarios y bueno, pues con todo el trabajo que tenéis, pues una responsabilidad más, que es de lo que se trata, ¿no? Para ver qué responder. Así es, pero bueno, a nosotros nos dan un poquito de veña, nos dejan, sabe que el verano lo tenemos movido, pero a la gala de verano tenemos que venir. Ya, no, encima el año que nos hacemos rotando, Rotarios. Siempre estamos
siempre estamos vinculados a toda esta gente que son, así como con ustedes, nos vemos siempre todo el tiempo y hay que apoyar, y hay que apoyar. ¿Cómo ha sido pertenecer a los Rotarios, vosotros en este caso Puerto Banús, ¿no? Muy positivo, la verdad que nos hemos sentido muy acogidos. ¿Qué te voy a decir? Los 80 que fuimos los fundadores, nos conocíamos todos realmente, entonces ha sido como unirnos para hacer cosas que, como movernos un poquito más, pero ya se hacía ese grupo, ya pertenecíamos, entonces, pero ha sido consolidarlo. Ya que os conocemos muchos años, sabemos que tenéis un gran corazón y que os gusta ayudar a los demás, ¿eh? Porque vuestro restaurante, vuestro negocio se ha dado cita tanto al cine, a promoción también de jóvenes, habéis hecho de todo, entonces esto ya nos va a costar porque ya no, y este es. Año de nuevo estamos patrocinamos al Marbella Rugby Club, patrocinamos a fútbol, golf. Y ahora de nuevo la batalla de las bandas, donde toca Facundo como el año pasado. Así que estamos deseosos de que en San Pedro se dé la novena batalla de las bandas y verlo a nuestro hijo tocar la batería como todos los años. Sí, bueno, y que ya mismo ingresará también en los Rotarios. Ya mismo. Ya, bueno, los jóvenes, ¿no? Cuando yo los he visto al entrar a los niños, y además que les conozco a algunos que son de La Loa, de Boca Negra no los conozco, pero ya los he fichado, ya sé hijos de quién son. Y se me ha llenado el corazón porque digo, ya a mi hijo le queda poco. Y yo de verdad cuando lo veo las imágenes digo, increíble lo grande que está. Así que ya bebé, vos lo conocés de bebé, la verdad. Pues enhorabuena. Gracias. Y que os queda mucha trayectoria, así que lo iremos siguiendo. Crecemos. Todo lo que hagáis, gracias. Gracias, Elenita. Gracias. Hablamos con don Alfredo García Til y bueno, estamos en una gala muy bonita que también se da cita porque se trata de ayudar unos a otros y cuanto más mejor. Pues hoy en esta gala que nos encontramos con su familia encantadora y ya próximamente, yo creo que ya tenéis todos los cabos atados, como suele decir, y me gustaría pues hablar un poco de esta gala que va a tener lugar ya mismo, próximamente, en el mes de agosto, y que ya el año pasado fue la primera que asistimos, fue preciosa, así que vamos a hablar de la gran... Bueno, fue la segunda, porque la primera fue en Casa de Remedios. Me refiero a la gala oficial. Sí, la gala oficial. Esta es la tercera investidura y gala oficial que se hace de la orden nuestra de caballería, de la Real Maestranza de Caballería de La Habana, y en Marbella. Pero venimos de la de Sevilla, que le hicimos el día 21, que vinieron de todo el mundo, porque toda la caballería de antigua eran españolas, menos la de La Habana, que permitió y concedió el rey Felipe V la posibilidad de que se hiciera ultramar, o sea, en La Habana, es la única que hay. Entonces, todos los países hispanoamericanos están pidiéndonos ingresar en la misma, porque es la única que realmente tiene una base fuera de España, aunque la central esté en Madrid. Y esta gala es la que vamos a hacer después de una investidura en la Iglesia de la Encarnación el día 22 de agosto a las 6:30 en la Encarnación, y después en Bojo, en el Club Bojo, que ya es la tercera que hacemos allí. Nos atienden muy bien, es limitada de capacidad, no queremos demasiada gente, pero ya vamos por 140 y no hemos empezado. Pero es que, claro, no cabemos. Ahí sí que de verdad que no cabemos. Y por cierto, me estoy viendo últimamente, no sé de dónde sale porque soy un lego absoluto, estoy viendo las películas hechas por ti, los vídeos hechos por vosotros de San Lázaro, cuando yo dirigía San Lázaro, la última de la novena, que fueron 298 personas en el Villa Padierna, no sé si te acordarás. Preciosa. He encontrado las facturas y todo en ese momento, digo, pero sí es verdad, fueron 298. La verdad es que eran todas de 250, 260 personas y tú lo has vivido porque tengo todos los reportajes. Notario, doy fe. Claro, claro. Y es que Pilar Carrasco concretamente ha puesto en el club, en el chat nuestro, ha dicho recuerdos de hace 10 años y sale una gala de San Lázaro en la que hicisteis vosotros. Y por eso me ha motivado para poder poner una información y decir, quedamos... La persona que estaban siempre unida, que no sabían que ahora estaba la Gran Maestranza de La Habana, que pueden asistir previamente diciéndolo y pidiendo... No, vamos a ver. La Real Maestranza de Caballería de La Habana no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la Orden de San Lázaro, en absoluto. Esto es una orden de caballería española, pura y únicamente española, que
se concedió el permiso por Felipe V, ya digo, en 1709, para realizarla en la ciudad de La Habana, porque había muchos desplazados, era un virreinato español y había mucha gente importante que quiso hacer a semejanza de la de Sevilla, ya que estaban desplazados de España, querían hacer algo parecido. Y allí es donde empezó. Y lo que estamos haciendo ahora es una continuidad que aceptamos, por eso digo, aceptamos el ingreso de todos los que han tenido que ver algo con España. Por ejemplo, el milanesado, Nápoles, Sicilia, en los Países Bajos, en Flandes, en todos los países hispanoamericanos, todos los miembros o naturales de estos sitios tienen derecho a poder ingresar en nuestra... ¿Cuántos miembros hay hoy por hoy en Marbella? En Marbella somos 36 más los 8 de Sicilia que todavía dependen de mí, pero que en cuanto podamos los hacemos el capítulo y funcionarán independiente, porque eso funciona por capítulo. Yo soy el delegado de Andalucía, que es la única delegación que existe en España fuera de la central. ¿Los fondos que se recaudan, dónde van, va este año? Siempre van, el 33% va a Cuba, que se lo entregamos al, creo que ya que todavía es obispo, de Cienfuegos. Además se lo entregamos junto con maletas de medicinas y demás. Esto es oficialmente, porque el teniente hermano mayor actual es de origen cubano y además toda su familia la tiene allí. Bueno, allí en Miami, que es donde están ellos. Y otro 33% va directo a nuestra cofradía, de la que somos hermanos honorarios, que es la cofradía del Cristo del Amor, ya sabes. Entrega de cheque y todo, bueno, que es súper oficial todo. Sí, sí. Y el otro tercio es para... Estamos haciendo una recopilación histórica, que estamos pagando viajes a que las dejan salir, por cierto, a historiadoras, a una historiadora muy importante cubana, que es la que está recopilando toda la información de los siglos de nuestra real. Entonces estamos editando los libros que vamos a entregar a la gente. Pero vamos, fundamentalmente la obra social va económica, va al Cristo del Amor, a la cofradía, que ya sabes que Antonio Belón, que es uno de nuestros caballeros, es el que la representa. Y la otra parte va para Cuba inmediatamente. De hecho, Francisco Guijarro y señora y Consuelo han estado viendo sus casas antiguas con sus nombres y todo, que es una pena en Cuba, que está destrozada. Y vinieron muy emocionados y pudieron hacer el reparto de lo que habíamos recaudado y todo lo demás. Enhorabuena por lo que hacéis. Sí, hacemos. Y bueno, nos veremos el próximo 22 de agosto. El 22 de agosto, además de que siempre estáis, va a ser como siempre en el sitio que vosotros también os gusta mucho, que es Bojo, que realmente que es un sitio, no, pero es un sitio encantador. La verdad es que nos tratan muy, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros dos. Disfrutar de los Rotarios en esta noche. Gracias. Muy bien, gracias. Se aumenta la participación,
la recaudación, pues todo esto es benéfico, esto nadie aquí se queda con nada, y es un placer servir a todas estas instituciones que lo hacen todo por amor al prójimo, al necesitado. Bueno, ¿cuál es el menú? Vamos a conocer ahora mismo el menú que está preparado hoy para los comensales. Es muy sencillito. Tenemos un gazpacho de cerezas, muy fresco, muy frío. Perdón. Y después un pescado, un rodaballo al horno. Es que no quieren comer mucho. El cóctel es más fuerte que la comida, porque, ya sabes, hay unos vinos que están bien, algunos vinos nos han aportado de regalo. Ya sabes que aquí todo el que puede da algo. Y bueno, después habrá un buen baile, una buena barra. Y a disfrutar. Y el que aguante, que aguante. ¿Cómo va el verano? ¿Cómo lleva el verano? Pues mira, el verano está muy bien. El verano está muy bien y mejor de lo que se esperaba. Porque uno está escuchando que hay cierta zona de la hostelería que no se anima, que no llega a lo de antes del COVID. Creo que sí está llegando a lo de... Y las fiestas privadas, porque eso también referente en la Costa del Sol, Marbella, sí. Fiestas privadas. Muchísimas, muy bien, muy verano, bien. ¿No? Muchas, muchas. Hoy mismo tengo yo dos, mañana hay otras dos. Así estamos toda la semana, pero bueno. No son grandes, No son fiestas muy grandes. Bueno, hay alguna que es de 100, pero normalmente 80, 70, está bien. ¿Hoy hay para cuántas personas? Aquí 350. Organizar un catering para 350 personas, con coste incluido, es mucho. Y piensa que es lo único que hago en toda mi vida. Bueno, lo que estoy haciendo toda mi vida, ¿no? Pues muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros. Que siempre estáis vosotros. Que también, que vamos a ir a Fuengirola y nos encontramos también. Siempre estáis vosotros aquí, el primero, único. Venga, muchas gracias a vosotros. Bueno, nos da mucha alegría conocer a personas tan conocidas, ¿no? Como es también el señor Maní, que viene con su elegante esposa a estos rotarios, y además que nos va a presentar un amigo también, ¿no? Sí, aquí está el señor embajador de India, Dinesh Patnaik, que es una persona bellísima, que ahí es un honor de recibir a él aquí en Rotario Club. Bueno, señor embajador, ¿cómo se encuentra aquí en Marbella? Oh, wonderful, Marbella. Wonderful. I love Marbella. Marbella is a beautiful place and the Rotarians are doing a great job. I heard that in Marbella, in the area of Marbella, there are more than 32 Rotary clubs, which means a large number of Rotarians. So I'm really happy to be here in Marbella with the Rotarians. Dice que hay muchísimos rotarios aquí, se ha escuchado que hay 32 rotarios en esta zona, asociaciones, grupos, que es un número muy valiente para esta zona, y eso es lo que me ha traducido. Excelente. ¿Y cómo es en su país? India. India is doing very well. We are the number one population in the world. We are growing fast economically. But the main thing is India and Spain have a very close relationship. And I want to work on that relationship as much as I can. India está creciendo mucho, ya son 120 millones de personas en India. Económicamente también India está en mejor momentos ahora mismo. Bueno, espero verlo mucho en Marbella, también, con buenas amistades como el señor Manit. Okay. Nos alegramos mucho. Bueno, ¿sí? Gracias. Bueno, también damos cita con dos personas que queremos mucho, como a Joma, a mi querida Yovanka, y bueno, una noche fantástica, la verdad es que os veo fenomenal a los dos. Pues muchas gracias, como siempre es un placer estar un año más en esta gala maravillosa del Rotary Club Internacional, donde tantos amigos nos reunimos por una hermosa causa, y por supuesto mi querida amiga y doctora Yovanka, que siempre es una de las mujeres más solidarias de Marbella para el mundo, eso está claro. Solidaria, que hace por otro también hemos estado en Ampren, sí, bonita gala, sí. Y que siempre se olvida mencionar a alguien. Así que yo hoy voy a aprovechar que estamos aquí para mencionar a una persona que yo también la quiero mucho, que siempre ha estado contigo y sí, que tiene la alfombra roja, una empresa, sí, de evento muy bonita. Beatriz Julien, sí, que esta noche no ha podido venir porque está en otro evento, pero preparando un evento muy grande. Pero bueno, aquí estamos. Acá, que en Ampren, que no lo hemos dicho, que sí, todo el decorado de la, sí, mesa, todo, la bola esa dorada que puso la mesa fue por ella. De verdad ha sido con mucha simbología, porque teníamos un globo y luego unas flores rosas que fucsia, que significan, bueno, el color
Fundador de Hambre, y luego un centro como Verde de sostenibilidad, de ecología, del planeta, protección del planeta, muy, muy bonito. Y Rotary, claro, es una cita ineludible, y yo llevo como más de 15 años yendo a Rotary por la, como ha dicho Hoffman, por la causa y toda la labor que están ejerciendo aquí en Marbella con proyectos locales, pero también internacionales. Muchas gracias, espero veros mucho este verano, ¿eh? Hombre, ya estamos en Marbella de nuevo, disfrutando de este maravilloso lugar de la Costa del Sol, donde, bueno, como siempre estaremos actuando, cantando, pues en todos los lugares que próximamente estaremos, y bueno, un placer como siempre estar en tu programa, querida. Y haciendo felices a los demás. Muchas gracias. Un besito. Muy importante. Eso, muy, eso. Muy importante. Hace falta más amor y más felicidad. Bueno, la verdad, qué fantástico cóctel de Lepanto, que hasta chipironcito y todo hemos comido en este cóctel. Bueno, vamos ahora a lo que vamos, que es los Rotarios y toda la labor que hacen tan maravillosa. Tenemos aquí dos mujeres 10, que nos encanta saludaros. ¿Qué tal, cómo estáis? Bien, bien, gracias. Un año más, ¿no, Cristina? ¿Tú te sigues la fundadora, ¿no?, de Marbella? Fundadora no, casi. He sido presidenta en el año 2009-2010. Casi, casi, porque lleva tantísimos años que siempre te vemos de que estamos aquí nosotros. Bueno, ¿cómo se ve esta gala? Son 36 años ya. Ah, sí, no puede ser. Es el primer año nuestro aquí. Me gusta todo, muy bonito y muy interesante. Es muy interesante. La labor más linda que hacen los Rotarios, ¿no? La verdad es que hay que apoyar. Sí, eso, sí, sí, eso. Claro, tengo que presentar a Elena. Elena es la mujer más fantástica que puedes conocer. Es buena amiga, es una señora con un negocio donde hay una clínica y un hotel, al lado de Sierra Blanca, justo debajo. Y la clínica tiene unos aparatos, su marido es médico, ingeniero. Él ha fabricado unas maquinarias que para cada parte de tu cuerpo hay una máquina para reforzarlo. No le gustan las operaciones, le gusta cuidar a las personas que no se operen y se pongan sano. Entonces es una gracias, pareja. Cristina. De hecho, teníamos una cita pendiente. Ay, sí, aquí hablamos está. Hace tiempo, sí. Aquí está el marido. Tenéis que ver, él está aquí. Aquí está el marido, Eugenio. Bueno, está bien, el hombre que apoya a la mujer, ¿no? Y que hacéis un equipo, ¿no? Sí, bueno, equipo, sí, él todavía lo del español no le da tan bien, pero Elena duplica lo que él no sabe, lo hace ella mejor. En cuanto a español. Sí, tenemos que quedar para sí, hablar. Sí, por supuesto, espero, ¿vale? Espero. Ya Elena está. Es una mujer 10, fantástica, sí, fantástica. Gracias, Cristina. Bueno, pues, sí. De verdad, pasarlo bien, disfrutar. Gracias. Y enhorabuena por la labor que hacéis también. Nos ¿eh? Vemos. Sí, gracias. Habéis gracias. Visto qué noche tan bonita tenemos y cuánta gente guapa hay aquí hoy, increíble, ¿eh? Sí, sí, maravilloso, sí, con tantas noches de galas y esta es la mejor. Muchas gracias.